Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, por aquí, miren que despidiéndome de los alumnos de la U, no me querían dejar ir. Me imagino. Sí, usted me dijo, adiós, 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 ya tengo al otro grupo ahí. Adiós, no, Lili, mire rápido, no sé qué. Ya ni los alcancé a oír. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen de pila? Cargadas, un porcentaje todavía. Qué bien. Así están todos. Ya. Estamos en el ombligo de la semana, hombre. Mañana nos vamos ya de último. Mañana es la última sesión. Vamos a ver, voy a esperar un minuto y voy a ver qué me están escribiendo aquí de la compañía, a ver qué me dicen. Permítanme saber si les tengo que informar algo. Espérenme, ya. Bien, vamos a comenzar. Hoy sí, no era nada de lo que tenía que hablarles ahí aquí a ustedes, era otra cosa, así que, pero sí era de la empresa. Pero vamos a seguir ahora. Ay, miren que siento calor. Es que he tenido un día movido, movido. Bien, vamos a empezar. Ayer nos habíamos quedado en el tema de métricas. Ahorita les voy a compartir para que lo podamos terminar. Y déjenme ver, permítanme, solo quiero cambiar algo acá. A ver si lo puedo cambiar por aquí. Deme un minuto, esperen, voy a poner aquí algo. Bien, ya lo voy a hacer porque en todo lo que hago esto nos atrasamos ahí. Bien, ayer nos habíamos quedado en el tema de las métricas. Ahorita les voy a compartir pantalla. Déjenme abrir la presentación. Este lo vamos a terminar ahorita y de ahí nos pasamos al posicionamiento y propuesta de valor. Y mercados objetivos y segmentación también. Vamos a ver, a ver, a ver. No me deja compartir pantalla, permítame. Buenas noches, Maritza. Hoy sí, aquí está ya. Ahí me avisan, porfa, si ven, sin ningún problema.
estamos. No, no es esta, ¿verdad? Espérame. Era la de las métricas, la que les tengo que enseñar. Métricas de email marketing. Ya la mira. No. No todavía. No, no, no se mira nadie. Vaya, ahorita. ¿Y ahora? No. Ahora creo que sí. Sí, ahora sí. Así es. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Nos habíamos quedado acá, si no me equivoco. O acá. Aquí en la 4. El método creo. SMART. ¿En dónde? Ah, aquí. Ah. ¿Por aquí? El punto de el método SMART. Es más, mencionó que lo trajéramos como tarea. Ah, cierto, que íbamos a ver lo de, porque estábamos en la parte de las características también, de que debe de ser relevante, ¿verdad? Que debe de ser, bueno, pero vamos a ver qué fue lo que leyeron un poquito del método SMART. A ver quién quiere participar. Vamos a ver, Claudia, cuénteme, ¿qué leyó del método SMART? Pues yo tomé nota de varios puntos. Por ejemplo, ¿cómo aplicarlo? Indica que por las letras. La letra S significa específico. Esto es, ¿qué es lo que se quiere conseguir? La letra M dice medible. ¿Cómo se puede medir su resultado? La letra A es alcanzable. ¿Qué es lo que se puede alcanzar? La R va como relevante, o sea, ¿qué importancia tiene el objetivo para el plan de marketing? Y la T como el tiempo, ¿cuánto tiempo es necesario invertir para conseguirlo? Aparte de ello, como ejemplo, es aumentar el tráfico en las páginas web, conseguir más suscriptores, también aumentar las ventas, mejorar la visibilidad del negocio en las redes sociales, y hacer crecer nuestro equipo. Ok, vamos a ver, aquí no alcanzo a ver quién me tiene ahí el fondo navideño. Yo. Eso. Hola. ¿Pon? Sí. Ah. Sí, yo también averigüé en cuanto a este método SMART, y como sus siglas lo dicen, ¿verdad? Está en inglés, y SMART significa inteligencia, y también es un conjunto concreto que cumple con los 5 componentes de un acrónimo, porque está escrito como cuando uno escribe un acróstico, pero ellos mencionan que es como un acrónimo, y como lo dijo la compañera, ¿verdad? Significa específico, medible, alcanzable, relevante, temporal. A la vez también se refiere a las consideraciones que deberían de cumplir los objetivos de una empresa para ser considerados inteligentes y eficaces. Eso es lo que yo pude averiguar en cuanto a lo que significa la palabra SMART dentro de este método, el método SMART. Correcto, gracias Angélica. Y miren que el método SMART es aplicable, obviamente en marketing, ¿verdad? Pero también hay una parte en donde uno dice, y si lo quiero aplicar yo a mi vida profesional, ¿lo puedo o no lo puedo aplicar? Y sí, hay según la explicación, deberíamos de poderlo aplicar a nuestra vida laboral precisamente por lo que significa. ¿Quién más leyó? Vamos a ver. No importa que sea repetitivo, lo importante es que cuente qué encontró, ¿verdad? Y escuchar cómo lo explica. ¿Quién más leyó sobre el método SMART? Buenas noches, yo no leí porque ayer se me salió, no se me sacó
el internet y ya no pude ingresar. Entonces, sí, ahorita estoy como que, ¿qué es eso? Ajá. O sea, no, ahorita no sé qué es Smart, pero según lo que dice la compañera, pues son como, es algo, lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Algo que es alcanzable, como qué, como algo que nos pongamos y que sí vamos a poder lograr eso. Correcto, como es que es, como dicen por aquí las dos compañeras, ¿verdad? Se trata como de plantearnos objetivos, ¿verdad? Pero como su explicación lo dice, deben de ser específicos, relevantes, ¿verdad? Que realmente sean alcanzables, que lo podamos cumplir. Alcanzables. Pasa que a veces el tema aquí es que nos, de repente nos ponemos metas que a lo mejor no podemos alcanzar. Entonces, cuando no las podemos alcanzar, pues hay incumplimiento y ahí ya entramos en un error, digamos, ¿verdad? Porque hay un incumplimiento ahí. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que ir midiendo bien, ¿verdad? De una manera que la medición nos permita darnos cuenta que sí vamos por buen camino o no, ¿verdad? Es más específico, concreto y detallado, dice Maritza. Angélica, ¿quería agregar algo más? No, la verdad es que como explicaba lo que yo averigüé, ¿verdad? Que eso está escrito, o sea, si nosotros vemos qué significa la palabra SMART, es inteligencia, pero si lo ponemos como un acrónimo, está verticalmente y ahí es como nosotros podemos decir qué significa cada uno, que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Ahí es como un acrónimo. Solamente eso, agregar esa. Pero que creo que sea más fácil recordar, pues, qué significa el método SMART. Correcto, gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más? Bien, seguimos entonces. Espérenme que no puedo cerrar esta cosa. Es que fíjense que me dijeron que ponga el fondo de la empresa, pero cuando lo pongo me sale borroso. No sé por qué. Sí, y no se mira usted. No es que no lo quiera poner, se lo prometo, pero siento que es algo borrosa. Y miren, ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Cuando muevo la cosa. No se ve su rostro cuando lo coloca. Ah, ¿verdad? No se ve su rostro. No se ve su rostro. Mira, ahí está, ¿ve? Ahí dice, ve. Lo juro que lo quiero poner. Pero no sé por qué me veo así. Ya le dije a la LIC, pero ya vamos a ver. Después lo reviso. Bien. Entonces, fíjense, voy a poner acá en pantalla, acá esta parte, ya que pudimos hablar un poquito de eso. Ayer habíamos hablado cómo elegir los KPI oportunos para las estrategias de marketing también. Creo que esta también ya la habíamos alcanzado a estudiar. Vamos a ver aquí, espérenme. Esto, aquí está, por eso fue que dijimos que íbamos a ver la parte del método SMART. ¿Qué características debe reunir un marketing KPI? Debe ser específico, dice aquí. Debe ser continuos y periódicos. Tiene que tener objetivos cuantificables, medibles, realistas, concisos, coherentes y relevantes. Entonces, en esta parte, por eso que yo les decía, es importante que leamos sobre el método porque cuando vamos a poner indicadores de medición, los indicadores se ponen basados en los objetivos, ¿verdad? Entonces, los objetivos que yo me ponga, que quiero cumplir, que quiero seguir, por eso mismo deben de ser medibles, deben de ser realistas, deben de ser alcanzables, porque si no, voy a salir pateada en los indicadores. Y nadie quiere salir pateado en los indicadores, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo una meta, vaya, por ejemplo, si Gloria viene y dice, yo como soy independiente, pues sí, yo sé cuánto tengo que ingresar a mi hogar de dólares, sé mi presupuesto y todo, por eso me voy a poner de meta que todos los meses voy a vender una mansión. ¿Será eso un objetivo específico? Sí, específico es, porque está diciendo que quiere vender mansiones,
¿verdad? Pero realista, ¿no? Eso, no es alcanzable. ¿Realista? Es realista, o sea, realmente tenemos acá un público meta para poder vender una mensual. Ya quisiera, ¿verdad, no. Gloria? Ahí me invita, oye, cuando venda una mensual. Ahí podría ser realidad de su operativa. La voy a invitar para que me dé tips de marketing. Entonces, sería, ella misma se estaría, pero apuñalando con una estaca, ¿verdad? O sea, ella misma, porque ella, ¿de qué le sirve estar? Obviamente que todos quisiéramos, pues lo puede tener ahí, pero no puede ser su objetivo específico. No puede, porque sería... no es realista y no es... no es alcanzable. El 100% mensual, porque si lo habláramos mensual, probablemente no tiene un 20% de probabilidades de que esto sea alcanzable. Entonces, como no es un porcentaje muy favorable, lo mejor es no ponerse un objetivo así de específico. Ahora, hablemos lo anual. Bah, si fuera anual, ahí sí va. Yo, todavía trimestral, Gloria, podría ser alcanzable, o todavía lo sientes muy yuca. Quizás semestral, tal vez. Semestral podría ser un objetivo específico. Cada semestre yo voy a vender una mansión. Entonces, mensual voy a vender casas que oscilen entre los 50,000 a los 90,000, $100,000. Vaya. ¿Cuánto vale una mansión? ¿Como unos 500? Ah, no, me dijo un millón. Sí. ¿Como un millón? Un y medio, ajá. Un y medio. Ajá. ¿Y medio millón es un tipo de casa como cuál? ¿Como la de los sueños? Sí. ¿Y 100,000? ¿Como la mía? A saber. Sí, digo Santa Cruz, la casa Miramonte. Normal. Ajá. Yo vivo aquí en Miramonte. No, ahí anda 200, 150, ¡ah! 200. ¿Qué? Ajá. ¿Será que me dan eso por mi casa? Necesito que me la vengan a ver. ¡Ey, qué chido! ¡Ay, está aprendiendo usted! Es que vivo hace 2 años acá, pero como nosotros fue subasta de un banco. Y son más baratas, ajá. Sí, son más baratas. Sí, salió. Y ni sé cómo ganamos. Porque la oferta era bien bajita, la que hicimos, súper bajita. Pero mire, entonces, ¿qué se le hace más sencillo? ¿Vender casas entre los 75,000 a los 150,000 mensual? Sí, eso es. ¿Desde los 40,000 podría ser? ¿Desde los 40,000? Desde los 40,000 hasta los 200 sería más fácil. ¿Mensual? Es alcanzable. ¿Cuántas? Es alcanzable. ¿Entre ese rango, sí, están... de los 40 a los 200,000, cuántas casas puede vender en el mes? Unas 3 sí hay, unas 3, pero como no hay ni una. Ay, pero digamos que si hubiera 3 es un objetivo específico que puede hasta ser alcanzable. Más, es alcanzable, sí. Porque puede decir, bueno, 3 en 3 rangos, bien me echo una de 40, una de 100 y una de 150,000 y lo cumplo. Porque está dentro del rango, ¿verdad? Y lo cumplo, entonces ahí está el objetivo específico. Es relevante, es alcanzable. Entonces, su indicador de medición, ¿cuál es? Que tiene que vender 3 que oscilen en ese rango. Si ven, no importa que sea una de 40, una de 100 y una de 150. El objetivo específico, ¿cuál era? Vender 3 casas entre los 40,000 y los $200,000. ¿Las vendió o no las vendió? Sí, las vendió. Entonces, el indicador queda en verde. Porque cumplió, porque ha hecho... Sería específico ahora, y alcanzable. Ajá. Ahora, debe ser medible en el tiempo, dice, ¿verdad? Entonces, medible, sí, porque tiene 30 días para venderlo. Ahora, si a los 15 días solo he vendido una de 40,000, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo 15 días para vender las otras dos que me prometía mi objetivo, ¿verdad? Tengo 15 días, ya no me alcanza. Entonces, ¿qué busco? ¿Qué haría yo? Vendo otras 2 de 40. Uh-huh, es cierto. Porque yo dije que iba a vender 3.
que oscilaran entre ese número de dólares. Entonces, vendo otras dos de 40, pero de que vendo las tres, las vendo, ¿verdad? Ahora, si yo pongo el objetivo específico en dólares, ahí es otro pisto, porque entonces voy a decir, bueno, cada mes voy a facturar 200 mil dólares, o póngale, quiero ver una de 150, 400 mil dólares. Cada mes voy a facturar 400 mil dólares en las casas que yo venda, en las tres que yo digo que voy a vender. En esas tres yo tengo que vender 400 mil dólares. Ahí está poniendo otro objetivo específico, porque ya lleva tres casas, pero tiene un monto en dólares que quiere alcanzar. Es el segundo objetivo. Ah, entonces, ¿cuánto tienen que valer las casas para que yo venda 400 mil dólares? Ah, tengo que vender. O vendo una de 150, una de 50 y otra de 200. Y ahí están las tres. Pero cumplí los 400 mil dólares, ¿verdad? Porque vendí una de 150, vendí otra de 50 y vendí otra de 250. O vendo una de 150, otra de 150, ahí son 300, y vendo otra de 100 mil, y ahí son 400, y son tres casas. Pero porque me estoy poniendo dos objetivos específicos, tres casas que sumen 400 mil dólares. ¿Podría ser alcanzable, Gloria? Sí, es alcanzable. Es alcanzable, ¿verdad? Entonces, a sí, eso, es esa parte... ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si no, en mi indicador yo salgo mal. Ah, ve, sí vendió la... Vale, entonces aquí como son dos objetivos, para que entendamos el indicador, como son dos objetivos, tengo dos indicadores. Uno que debe de ser de tres unidades, que tengo que vender tres unidades, y otro que tengo que vender 400 mil dólares en monto. Ahora... Ay, no, mire, vendí las tres unidades, pero no llegué a los 400 mil dólares. ¿Cuál indicador cumplió? Nada más el primero. De las tres unidades. El de las tres unidades. Solo cumple el primer indicador. Entonces, hay muchas empresas que así trabajan cuando se habla de ventas y métricas. Hay una empresa que yo sé que la conocen, que es la corporación Belcor. Belcor son los que venden Essica, Level y Sison por catálogo. Aquí hay muchas gerentes de zona que tienen sus grupitos de líderes y sus señoras ahí que venden por catálogo y que ahora pues por la tecnología ya los catálogos son digitales. Ve antes, puchito, aquí, ella escríbame a la par del producto lo que quiere, le decían antes la señora. Yo fui gerente de zona, fíjense, un tiempo en esa marca, y andaba en unos lugares que ahorita no me atrevo porque no salgo, bueno, con el estado de excepción, calvesiva. Pero hace antes, un año que no estaba ese estado de excepción, no hubiera salido viva de ahí, ¿verdad? Pero andaba en unos lugares bien duros. Pero ¿qué pasaba? Ahí había un montón de indicadores de medición. Ahí a usted la medían. Ya le voy a dar la palabra, Lorita. La medían por número de pedidos. Monto en dólares que sumara ese número de pedidos. Señoras inscritas nuevas. Otro indicador era cuántos reingresos tenía, o sea, señoras que a lo mejor tenían dos campañas de no poner y usted lograba que volvieran, de no poner pedido, ¿verdad? Entonces le llamaban reingreso. ¿Y cuántos egresos tenía? Y entonces todos esos indicadores, no me acuerdo si habían dos más, creo que eran esos cinco, eran tenían una fórmula que esto, tanto menos esto, más esto, por esto, entre esto, y ahí pum, le salía cuánto era su porcentaje del indicador. Entonces, lo ideal era que usted le tirara el verde a todos los indicadores, porque como llevaba una resta y una división en una fórmula que ellos tenían, usted si quedaba negativa, no importaba que hubiera hecho el número de pedidos que le pedían. No importaba que usted hubiera llegado al monto en dólares, si usted no había inscrito a nadie, la fórmula ya le afectaba. Si usted no recuperaba a nadie, también afectaba. Entonces, todos iban amarrados. Todos los objetivos iban amarrados para cumplir los indicadores de meta, ¿verdad? De cumplimiento de meta. Glorita, tiene la palabra. Sí, gracias. No, que yo trabajé en la banca y justo el ejemplo que estábamos viendo anterior. Nosotros teníamos de meta. Lo de los montos. Sí, lo de los montos, o 300 mensuales,
o vender, digamos, una propiedad o vender varias, pero a modo de hacer el monto, era como cabal el ejemplo que usted ponía, o hacer varios o uno solo. La idea era llegar al monto de los 300. Entonces ahí el objetivo específico era cumplimiento del monto en dólares. Uh-huh, correcto. Unidades. ¿Tiene lógica? Ajá. Tiene lógica. Sí. A nosotros también así nos decían en el hotel, nos decían, tienen cada ejecutiva de ventas tiene que vender 10 mil dólares al mes, decía. ¿Qué nos decía la jefa? Todo suma, decía la jefa. Entonces, mire jefa, tengo un evento de 10 personitas que van a ir a pasar un día, pero quieren el paquete de 30 dólares. Véndalo, todo suma, decía, mire, nunca se me olvida. Y allá, mire, habían ejecutivas que de puchito en puchito llegaban a los 10 mil. Habían otras que muchas, que con un evento, 5 mil dólares de un solo, vea. Y los otros 5 mil, entre 3, 4 clientecillos más, pero vendían los 10 mil. Pero habían otras que, ay, que me llevé a 10 profesores a que fueran allá a celebrar el Día del Maestro. Ah, me llevé a como a 6 secretarias a que fueran a celebrar el Día de la Secretaria. Y así, miren, de puchito en puchito, llegaban a los 10 mil dólares. Pero el indicador, ¿cuál era? Que cumplieran el monto en dólares. ¿Cómo lo cumplieron? 10 mil. No había problema. ¿Cómo lo cumplieron? No era el problema. Ah, que un montón de clientes chiquitillos, pero ¿los vendió o no los vendió? Sí, te pagué la comisión. Y le pagaban la comisión porque el indicador estaba ahí cumplido. Ahora, habían ejecutivas que con 2 clientes de 5 mil ya hacían la meta, pero no iban a creer que dejaban de vender. Seguían vendiendo porque había escalas. Con 10 mil uno ganaba el 1%, con 15 mil el 1.5, con 20 mil el 2, con 25 mil el 2.5%, ¿vea? De las comisiones. Entonces, había muchas que vendían más para llegar a la siguiente escala. Habían otras que eran más estratégicas. Vendían, pero no les cobraban en el mes, porque ya llegué a la meta. Y el evento que tengo adicional es hasta ya por abril, decía. Ay, le voy a decir al cliente que me pague en marzo, porque yo ya de febrero ya llegué. Así que al cliente que me dé el primer abono en marzo para empezar a generar en marzo. O sea, estratégicamente hablando, porque hay un cumplimiento mensual que le exigen, no estaba mal. Pero dejaban ir en la otra escala de porcentaje. Pero también había otra parte, que si había una ejecutiva, solo tenía derecho a un mes no llegar a la meta. Si tenía 2 meses consecutivos de no llegar a los 10 mil dólares, mire, porque como en esta parte comercial somos un número, ¿verdad? Entonces, 2 meses, si a los 2 meses consecutivos usted no cumplía las metas, entonces, ¿qué prefería la Mara? Y, no. De 10 mil en 10 mil, pero no me echan, ¿verdad? Entonces, claro, estábamos hablando de otros tiempos que era súper joven, ¿verdad? Todas éramos bien jovencitas, entonces era como nuestra oportunidad laboral para sacar nuestros estudios universitarios. No podíamos descuidarlo por querer ganar un 0.5% más, ¿verdad? Era preferible tener trabajo, ¿verdad? A tener un 0.5% más de comisión porque teníamos un salario base, teníamos combustible, celular, viáticos y las comisiones. Entonces era preferible eso y estar con un empleo, pero cumpliendo siempre los 10 mil dólares, ¿verdad? La escala era atractiva y habían unas que sí, ¿verdad? Que ya sabían que puchica, que marzo ya lo tenían vendido y seguían vendiendo en febrero porque pues sí. Querían ganar otras escalas y había temporadas altas, por eso les pongo entre marzo y abril, porque en las temporadas altas como Semana Santa, ventas de las vacaciones de agosto y las de diciembre, esos meses hasta no subían las metas, porque en 10 mil dólares usted los vendía en los primeros 5 días del mes, porque eran las temporadas altas. Entonces a los jefes, como siempre, tan queridos, ellos les subían a uno las metas en esas temporadas altas. Entonces, pero es normal, o sea, así funciona la venta, así funcionan los indicadores y así tiene que ser. ¿Qué tipo de Gloria, quería agregar algo más, perdón? No, ya no, perdón, que no baje la mano. ¿Qué tipos de KPI se pueden utilizar en estrategias de marketing online? El KPI de marketing online para las redes sociales, el KPI de marketing online para el análisis web, y el KPI de marketing online generales. Entonces, aquí es donde empiezan los indicadores. Primero, los objetivos específicos.
Ah, bueno, es que yo voy a generar un contenido que lo que busco es que la gente comparta este post. Entonces voy a poner un indicador, cuánta gente le interesa a usted que le dé compartir a su post. Tantos, ah, específico, a mí deme números. A mí no me diga que va a poner un contenido para generar más compartidas, no, ¿cuántas? Eso es lo que le va a preguntar el jefe, el community manager, el gerente de mercadeo, el community manager, o sea, ¿cuántas compartidas necesita? Y eso, ¿cuánto nos va a convertir a dólares? ¿Cuántos clientes esperamos de ese compartir? ¿O cuántos seguidores esperamos después de ese compartir? ¿O cuántas gentes vamos a enlazar después de ese compartir al sitio web? Específico. Porque si no, seguimos pague, publicidad y nada. No vemos resultados, ¿verdad? De ahí, otra parte también importante, ¿verdad? En función del tipo de estrategia y los medios que utilicemos para llevar a cabo esta parte, aquí es donde se deben utilizar estos indicadores, porque son claves de desempeño, ¿verdad? Cuando hablamos de las redes sociales, cuando se lleva a cabo estrategias en el social media marketing, los objetivos suelen ser encaminados generalmente a la medición del impacto de las acciones que nosotros llevemos a cabo en las diferentes redes sociales para la marca, ¿verdad? De este modo, lo que se puede determinar cuál es la más adecuada, o sea, la estrategia, o cuál es más adecuada en cada caso, qué acciones han tenido una mayor repercusión, puntos de mejora de las estrategias, etc. Entonces, se utilizan más bien principalmente para medir el número de interacciones con las publicaciones de número de menciones, número de seguidores, número de comentarios, número de compartidos y número de suscriptores. Pero número, oiga la primera palabra que menciona, número. ¿Cuántos con esa estrategia yo voy a generar? No sé, ¿cómo que no sé? No es que no son tomates, dice uno, vea. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos seguidores quiere? Pues 100, con ese post, sí, 100, vale. Y de esos 100, ¿qué onda? ¿Cuántos me van a comprar? Eso es lo que preguntan los jefes, o sea, que a los jefes no les interesa tener 1 millón de seguidores si no nos van a comprar. No les interesa. No, es que es para presencia de marca. Ah, entonces el objetivo va encaminado por otro lado, ¿verdad? Gloria. Gracias. Fíjese que lo que usted está diciendo es bien interesante y es lo que he estado haciendo últimamente con mi página de Facebook. Yo tengo varios seguidores, pero casi nadie me escribía o casi nadie compartía o casi nadie le daba me gusta, pero sí llegaba mucha gente. Pero ahora, porque dependía de las páginas a cuales yo las compartía de Marketplace, de todas esas que habían, ahora estoy hecho como, me he detenido a ver en cuáles son las que logro llegar más y llamar a la acción, como venía hablando usted, no solo que lo vean, sino que me escriban. Y bueno, mi sorpresa es que las últimas 2 semanas he tenido más trabajo, me han llamado más personas, les he mandado más información, he tenido más visitas, porque lo que usted decía, o sea, que yo estaba, no, yo solo tiraba al azar en los grupos, pero no me había detenido a ver en cuál es el que me escribían o no me escribían. Esto, lo que usted está hablando ahorita, o sea, yo solo mandaba los mensajes, pero no me percataba a qué público quería llegar, dependiendo a cuál grupo yo mandaba la información. Entonces, ahora que ya me detuve a verlo, ya es diferente, ya tengo más llamadas, o sea, me escriben. De hecho, ahorita estoy aquí y ahí la gente me está escribiendo, preguntándome, ahí veo en el teléfono, entonces eso no se da. Pero porque ahora ya me detuve. Lo que usted dice, ya me estoy deteniendo a ver a qué público, a qué grupo voy a mandar lo que yo publico. Ya no solo por mandar, sino que ya con a un público, ajá, eso. Vaya, y ahí está eso usted, porque está ya segmentando, o sea, ya está separando de su pastel la porción que le corresponde comerse, ¿verdad? Entonces, sí, es exacto. Ahora, ¿qué le recomiendo si usted ya va teniendo esto? No sé si ya lo hace, pero si no, y si sí, no me da caso, pero si no lo hace, la base de datos la va haciendo.
No, ahorita no la tengo, tengo que hacerla. Vaya, sí, hay que ir haciendo una base en un Excel, no necesita Excel avanzado, un Excel básico. El cuadro, ábralo, empiece a poner nombre, de dónde sacó ese contacto. Es importante, okay. La base de datos es importante, contacto, el nombre del cliente, ¿vea? Ya sea corporativo o natural, si lo vamos separando, podemos hacer nuestro segmento corporativo y nuestro segmento natural, ¿vea? Entonces, en una pestaña pongo los que son naturales, en otra pestaña pongo los que saqué de repente de una empresa, para ir, porque o lo va haciendo general, porque normalmente las empresas casi no compran casas, pero bueno, algunas sí, porque por ejemplo nosotros cuando subastamos la de nosotros con mi esposo, esta casa está en nombre de la empresa de nosotros, porque ahí era donde nos daban el crédito que queríamos, entonces, y como la empresa es nuestra, o sea, está a nombre de la, vaya, mi cuñado que tiene su empresa propia, él compró una casa para su empresa y una casa para él, y las dos las sacaba a nombre de la empresa. Y ahí está, las dos casas al nombre de la empresa. Entonces sí, hay casas que sí salen a nombre de empresas. Entonces hay que tener los clientes corporativos y los clientes naturales. Entonces a estos clientes naturales, todas las casillas pueden, las dos bases pueden tener la misma información. Pero por ejemplo, el cliente natural, nombre, la dirección de su casa o del trabajo, dónde trabaja, el cargo que tiene en el trabajo, cuánto tiempo tiene en el trabajo, el teléfono del trabajo, el teléfono celular, si tiene redes sociales, cuáles son sus redes sociales, y una casilla siempre de observaciones, porque esa casilla nos permite que nosotros pongamos cada vez que hablamos con este cliente lo último que se habló, para que en la siguiente llamada yo tenga que decirle, tenga una conversación con él de algo que me dijo, de algo que me comentó, y que se... Y correo electrónico. Hola, Daisy. Y correo electrónico también. Que tiene que ver. Gracias. Correo electrónico, importante. Y si tiene empresarial y tiene personal, anote los dos correos. Siempre es importante. Si tiene secretaria, ¿quién es la secretaria? ¿Cómo se llama la secretaria? ¿Cuál es el número de teléfono de la secretaria? Y si la secretaria es la que le hace todo, ufa. Hay que hacernos amiga de la secretaria, ¿verdad? Y el campo de observaciones, porque eso personaliza. Que usted salude al cliente, hola, ¿qué tal? Doña Claudia, ¿cómo está? Chica, tiempo de no hablar. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Y qué tema le fue en su viaje? Ay, ¿cómo sabe que fui de viaje? Ah, porque yo lo escribí en mi campo de observaciones, que la última vez que hablamos usted me contó que iba a ir a Estados Unidos. Entonces yo pregunto, ¿y qué tal le fue en el viaje? ¿Por qué? Porque ¡boom! Rompo el hielo. Y voy y hablo, natural. O cuando usted saluda a una amiga, ¿qué le pregunta primero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo sabemos en qué eventos anda? ¿Qué tal? O de un solo le dice, mira, van a la casa. No, vea. Pues así tiene que ser con los clientes. Personalizarlo de manera natural. Entonces, esa base, Gloria, hay que irla haciendo. Y si sabemos que el contacto salió de las redes sociales, ¿de dónde salió? ¿De qué grupo? Ah, este salió de WhatsApp, este salió de un referido, este salió del Facebook, este salió de mi página, este salió de mi chat, de donde le haya salido. Y los referidos también, ¿verdad? Porque a los referidos, miren, allá en Navidad, hasta la señora de las tortillas le manda un regalito a la clientela. No le voy a mandar yo un regalito a quien me compró una casa y todavía me refirió a otro que me compró otra. Vea, entonces, hay que eso personaliza. Mire, la señora de las tortillas de aquí de mi colonia ni sabe mi nombre, pero ella... Ella siempre le regala algo a uno en Navidad, que cuando a uno no le dan hasta se ofende. Darse a querer, Lick. Sí, hombre, mire, la señora de sociedad, cuando no le dan una mantita a uno, uno dice, puchi, que esta señora quizá ya no me quiere, dice uno. Le compro $365 en tortillas, dice uno. Pues sí, ¿cuántos dólares? Un dólar por día de tortillas. Entonces, ¿cuánto es al final? $365 de tortillas al año y que no me manden ni una mantita, uno se ofende, aunque sea un calendario, regale, me dice uno, vea, pues imagínese, $1 diario de tortillas y que no me manden nada, no hombre, si la mantita personaliza, o sea, a mí me dice la señora de la casa 20, no me dice Glenda, me dice a la de la 20, pero ya me personalizó con un número. De la 19, ¿qué día? Mire, la de la oficina, el número de la oficina, estoy diciendo. Pero es que también ahí lleva tortilla.
A las dos, a los dos lados lo trae, porque la casa de mi, de la empresa está a la par de mi casa, entonces la de la 20, la de la 19, ya nos tiene personalizados por nombre, ¿verdad? Entonces imagínense, y esta gente no ha recibido nada de marketing, lo traen en la sangre, esta gente lo trae en la sangre. Entonces, cuando hablamos de la parte de KPI de marketing, por ejemplo, online para análisis web, aquí se quiere ya analizar y medir el nivel de posicionamiento orgánico también de una web y otras opciones de analítica, ¿verdad? Entonces aquí es necesario la utilización de KPIs específicos para evaluar ya el avance que va teniendo el sitio web. Generalmente se emplean para medir y determinar de repente la reputación del dominio de que tenemos, del buscador, o sea, qué tan adelante aparecemos cuando nos buscan, ¿verdad? También el tipo, por ejemplo, de entradas y salidas que tenemos de personas que visitan nuestro sitio, desde qué medios se enlazan, número de enlaces que tenemos, procedencia del tráfico y tipo también de duración de las visitas, cuánto dura el cliente allá adentro, ¿verdad? También los keywords o el número, ¿verdad? De ellas para lo que los usuarios encuentran en la web, ya vamos a ver qué son los keywords. Los KPIs de marketing online generales para el análisis y medición general de los resultados en conjunto de las estrategias de marketing online que ya se lleven a cabo de una marca. Entonces existen como diferentes tipos de métricas que son de desempeño y algunas opciones pueden ser KPIs de ventas, ¿verdad? KPI de número de clientes, número de cuánta gente de la que se metió aquí al sitio, por ejemplo, o a mi página de online, se convirtió en cliente o solo me dio un clic o solo vio mi anuncio y se salió, ¿verdad? Un KPI para contenidos también, para saber dónde se leen los contenidos del blog, el porcentaje de rebote que puede tener mi contenido, el número de visitantes que puedo tener, únicos, las visitas a través de dispositivos móviles y las visitas a través de tal vez de un dispositivo como una PC. Entonces, ¿cuánto de esto va a generar compromiso a mi contenido? Gloria. Sí, fíjese que lo que usted está diciendo, una ¿cómo se llama? Hay una empresa de telefonía que hace lo que usted está diciendo. A nivel corporativo, para las empresas ya existe lo que usted está diciendo, KPI de para tener cuando las personas entran a un lugar, que les digan cuántas personas ingresaron, qué es lo que consumieron, todo eso ya existe, que ya llevan como un registro, o sea, pero es como un paquete, no sé cómo le llaman, paquete para que las personas lo compren anual y hacen todo esto, lo que usted está diciendo. Ellos le van a través de un, no sé cómo lo harán, definitivamente que no sé, pero como un, ¿cómo será lo que usted está diciendo? O sea, que ya como le llevan el recuento, cuántas personas ingresaron, cuántos de los que entraron, una estadística, un censo, sí, exacto. Gracias, eso, Daisy. Eso. Mire, y le voy a decir una cosa, qué buen aporte, Gloria y Daisy. ¿Saben qué? Hay empresas que a veces no quieren invertir en este tipo de paquetes donde dan este tipo de servicios completos que son las agencias de marketing. Pero hay empresas que como no quieren invertir en eso, pero sí les interesa tener un control en ese aspecto. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero ustedes vayan a Prisma Moda y el vigilante tiene una maquinita que a veces también en los centros comerciales las tienen. El vigilante de Prisma Moda tiene una maquinita como esta, como un controlito así. De chiquito. Entonces, en este controlito, en esta maquinita, él tiene un botón. Entonces, cada vez que entra una gente, él aprieta ese botón. Por persona que va entrando. Si entran tres juntos, si entran cinco juntos, ¿me entienden? ¿Qué está haciendo? Contabilizando a la gente que entra. Entonces, en esta maquinita, cada vez que este vigilante aprieta el botón, le está cambiando aquí en una pantallita el numerito. En Prisma Moda lo tienen, fíjense cuando vayan. Aquí le cambia el numerito de la gente que entra. Y tienen otra maquinita, que a veces hay dos parados. Uno es el vigilante que cuenta cuántos entran y a veces hay otro que anda camisa, que dice Prisma Moda, que es el que cuenta cuántos salen con bolsa de que compraron algo. ¿Me entienden? No importa lo que lleven en la bolsa. ¿Cuánto? Entonces después hacen un cruce
¿Cuánto le marcó de entrada? Ah, me marcaron que ese día vinieron 200 clientes. ¿Y cuántos marcó que iban con bolsa? Ah, 100. Ay, cuando eso pasa, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y los otros 100 qué pasó? ¿Por qué no salieron con bolsa? ¿Por qué no compraron? ¿Por qué no compraron? Pero entonces, ¿por qué no compraron? Ajá, y entonces ¿a quién le cae? A los vendedores, vea. A los vendedores. Porque quizás las personas que ingresaron no encontraron lo que andaban buscando o solo andaban como por ejemplo, midiendo precios o qué sé yo, no sé. Puede ser, pero ahí es donde va la parte de hay que hacer un análisis interno, porque ¿cómo va a creer que 100 van a llegar solo a preguntar? Había 10, vea, pero 100 de 200. No, vea, entonces hay que ver, entonces que no tengo yo, entonces ya hago una investigación de mercado, vea. ¿Qué vinieron a preguntar que no encontraron? ¿Verdad? ¿Dónde está mi colaborador interno que me informe? ¿Qué pasó con estos 100? ¿Cuántos clientes se fueron que usted atendió sin comprar? ¿Y por qué? Ahí es donde viene el feedback también de parte de los colaboradores, pues para ir viendo qué estrategia se va a utilizar para mejorar esos indicadores, porque el indicador va pateado. ¿Verdad? ¿Cómo utilizar y elegir los KPIs en marketing más oportunos para medir estrategias online? ¿Verdad? En esta parte, fíjense bien, acá, antes de que nosotros comencemos a medir, hay que analizar, hay que comparar datos, resultados de estrategias, hay que plantear muy bien qué cuestiones se quieren estudiar y qué datos hay que obtener para conseguir esa información que necesitamos. Entonces, esto es algo que es imprescindible si se quiere obtener datos útiles, ¿verdad? Permítanme un segundito que me ha salido una emergencia aquí que acabo de ver un mensajito. Perdón, entonces, aquí como este es un dato imprescindible, tiene que tener datos útiles, pues relevantes, actuales, reales. Por ejemplo, no tiene sentido utilizar un KPI como la tasa de porcentaje de rebote en la web para medir el volumen de interacciones conseguidas en redes sociales, porque no, o sea, no es lógico, pues, ¿qué es lo que yo quiero realmente hacer con este indicador? También es necesario definir muy bien objetivos para poder determinar los KPIs que son más importantes en cada caso e ir desechando aquellas métricas que aunque puedan ofrecer algo de información adicional, no sirve de manera directa para evaluar si se están logrando los objetivos propuestos o no. Si no me va a servir de manera directa, mejor la desecho, ¿verdad? Y es que fíjense que es un error bastante habitual en un estudio de analítica web a la hora de determinar los resultados, es utilizar todas aquellas métricas que pueden estar relacionadas, provocando de esta forma una gran acumulación de información, la cual puede generar problemas de organización, estructuración y comprensión de la misma para una toma de decisiones eficaces. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir KPIs en estrategias de marketing online es que los objetivos planteados, como les decía, deben de ser alcanzables, pues. Entonces, para eso tiene que ser realista y para eso tengo que tener datos reales, pues, ¿verdad? Deben de tener, o para que puedan ser cumplidos en el plazo que fijemos, pues. De lo contrario, no se van a cumplir, ¿verdad? Una vez elegidos los KPIs, estos deben de ser analizados de forma periódica, ya sea diaria, semanal, mensual, etcétera, según la necesidad que tenga usted y el tipo de datos obtenidos. Vaya, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de las casas, obviamente si hablamos de dólares, Gloria va a estar pendiente a los 10 días cuántos dólares ha facturado, ya le van quedando solo 20 para terminar el mes. Miren, yo tenía un jefe que todos los miércoles a las 8 de la mañana nos citaba para ver cuánto habíamos vendido del jueves, después de la reunión, de jueves a martes, porque los miércoles ahí nos sentaba. Y si llegábamos con los mismos números, ¡ay, no les puedo explicar cómo salía ese hombre de neuras! Era terrible, terrible. Yo odiaba los miércoles en ese trabajo.
Y más cuando no había cambiado mi número. Uy, no, mire, es que hacen, ya sabía. ¿A qué van? ¿A que me pelen la cara? Contestaba yo. Así, cuando me preguntaban, ¿y ahorita por dónde va? ¿A que me pelen la cara, jefe? Así decía, y cabal me la pelaba horrible. O sea, era terrible, o sea, era fatal. Pero era porque él iba a ir controlando el indicador. Si no lo controlaba él, ¿quién? Ah, los ejecutivos, no, hacemos lo loco lo más que podemos, y más cuando vamos pateados, vea. Entonces es importante tener ese control, y si tiene que ser diario, era diario, con él era semanal. Semanal. Entonces, porque si no, todo lo que no se mide, dicen por ahí, no se controla. Así como los laboratorios de acá, que cada semana. Horrible, mire, es que eso era fatal, ay, no, mire, qué terrible, yo, ay, no, mire, pobrecito, mi jefe le han estado zumbando los oídos, pues, pero es que la verdad era yuca, ¿y qué le podía decir usted? ¿Y por qué? ¿Y seguimos igual? Decía, ay, no, miren, es que eso era, y es así, o sea, por eso se hace ese control así, cada jefe decide cada cuánto va a hacer las revisiones, porque dependerá de lo que él tenga necesidad, de esos datos que él tiene necesidad de saber para saber todavía esto da tiempo o para saber si las proyecciones van a irse para el suelo, pues porque él tenía también a alguien que le pelaba la cara a él, ¿vea? Entonces, si él no lo hacía semanal y ahí al mes le veníamos a decir, no cumplimos, jefe, ¿ja? Sí, no, hombre. Entonces, por último, también se debe considerar la relevancia de la información que se extraiga también de los KPI, ¿verdad? Ya que puede haber datos irrelevantes que pueden generar pérdidas de tiempo en el análisis y desviar realmente la atención de aquellos KPI y datos que puedan ser realmente de interés, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y para cerrar con este tema, las métricas esenciales a tener en cuenta es la tasa de apertura, en el caso del marketing digital, la tasa de clics, también la tasa de conversión, la tasa de rebote y el crecimiento de la lista de contactos perdidos, ¿verdad? Estas, digamos, que son esas métricas que no podemos dejar de medir en el marketing digital, ¿verdad? Los correos electrónicos van a seguir siendo uno de los canales de marketing más utilizados por las empresas. Por eso es que el email marketing tiene que tener métricas. De hecho, esto puede prever el uso, digamos, correcto, ¿verdad? O incorrecto de los correos electrónicos, ¿verdad? Entonces es importante. Eso significa, por ejemplo, que el email ya es un canal que no va a desaparecer, es un canal activo a través del cual conectamos, pues, con el público, con los usuarios y con las compañías, ¿verdad? El éxito, fíjense, de una campaña de email marketing a lo largo del tiempo depende de una buena medida de cuán bien podamos nosotros analizar su desempeño. Entonces, entre más medición logremos tener de los email marketing, más vamos a poder ir mejorando el tema de esas entregas, el cumplimiento de lo que queremos lograr con esos correos entregados. Y a quién se los entregamos también, ¿verdad? Lo que decía Gloria, tan importante saber a quién le voy a mandar el correo, pues, y que de verdad me va a regresar, pues, y no me va a rebotar o se me va a ir al spam, ¿verdad? ¿Gloria? Sí, fíjense que lo que a mí me está pasando estos últimos tiempos de que el email, o sea, el correo no me funciona. O sea, para mí, para lo que hago, para mi rubro no me funciona. Ahorita ya a mí me funciona el WhatsApp Business. Ese es el que a mí me está funcionando, porque ya las personas ya no quieren ver un correo, lo ven como ya, ay, el correo, abrirlo, y no, no lo ven. Ya el correo, que lo ven, para usted funciona. Cuando el negocio está cerrado. Ajá, sí, correcto, ajá. Así lo veo yo en mi trabajo, como que ya el email, ya ese marketing por ahí, como que para lo que hago no me funciona, fíjese. Es más como el WhatsApp Business. Correcto. Y miren, con esto voy a cerrar el tema. Fíjense bien, es importante lo que Gloria dice, identificar qué me funciona a mí y qué no. Y también porque en buena medida también nosotros tenemos que ir viendo que educar también al cliente. Como dice Gloria, hay clientes que ya no quieren abrir el correo, pero a usted le convendrá tener
a los clientes bien, o sea, controlados por medio de un correo, ¿le sirve o no le sirve? Si no le sirve, entonces usted ya identificó que no, entonces ya usa la herramienta que sí. Pero también hay gente que identifica que sí, pero que el cliente no quiere, pero sabe usted que de repente puede decir, va, por ejemplo, la gente que vende servicio funerario, le funciona mucho el WhatsApp y le funciona el correo, pero la gente haragana con los correos, como dice Gloria. Entonces, pero como a ellos les conviene que todo quede por correo, por el envío de cotizaciones formales, tienen que educar al cliente. Vaya, les voy a educarlo a que se acostumbre, pues, a abrir correos. Vaya, otra empresa que tiene que educar mucho a su cliente con el tema de los correos. Los colegios. Miren, en el colegio que yo tengo a mi hija actualmente, que la tuve todo este año, nos manejaban a los papitos, nos dicen las mises, vea, a las mamitas y a los papitos por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, con mi esposo nos hemos dado un gran cachetadón porque la hemos cambiado de colegio. O sea, ya el otro año entra otro colegio grande ya. Y aquí iba el kinder de la colonia, ¿verdad? Ahora ya va a ir a un colegio grande. Entonces, cuando ya está en el curso de adaptación, acaba de empezar. Pero no, hombre, ese curso de adaptación no es para ella, es para uno, de papá. Miren, primero que entra más temprano, ¿verdad? Ya se imagina, hay que dejar bien temprano a la bichita. Entonces hay que adaptarnos a ese horario, hay que adaptarnos al tráfico, a la ruta, a ver de cuánto me tardo de la casa al nuevo colegio, cuáles rutas voy a... Miren, el primer día que entraba no nos hemos equivocado de ruta por ver el Waze tarde, pues puchica mano, no, hombre, por aquí no es, dijimos los dos, vea. Entonces, esa es una. Y la otra es los canales de comunicación. Se imaginan yo, 3 años en el mismo kinder, con correo de WhatsApp de papitos y mamitas, bien personalizado, y que me digan, cuando llego a dejar a la niña, mire, mi hijo, yo de bruta, ¿va? Miss, y usted, primero tiene el doble de bichitos en el aula, ¿va? Mire, y usted va a hacer grupo de WhatsApp, mire, casi sentí que la mujer se carcajeaba de mí. No, me dice. O sea, como quien dice, jamás en la vida voy a dar mi teléfono. No, me dijo ella. Aquí los padres de familia se deben de acostumbrar a los canales oficiales de comunicación, me dijo. Y yo, ¿y ese es el correo? Le dije yo, sí, porque nos han hecho un correo para el estudiante. Y mi hija va a kinder 4, usted. Sí, sabe usar el teléfono porque es bien buxa, pero no sabe escribir. Entonces, ¿el correo para quién es? Para el papá, vean, para la mamá. Entonces ahí lo andamos en el teléfono con mi esposo y mire cada rato abriéndolo porque no sé nada de la criatura todo el día, porque está en el curso y ya, no, hombre, ya la misa en el otro kinder hasta fotos le mandaban a uno todo el día, uno bien tranquilo que, porque estábamos viendo a los niños casi que en vivo y en directo, video que en la clase de inglés cantando. No, hombre, aquí no, aquí si me cae un correo es de milagro porque yo pregunté y saludé, pero de ahí nada. Y es obligación que solo por ese medio nos den información de los niños. Entonces ahí es donde voy, Gloria. Hay empresas que dependerá de lo que venden, que el medio es el oficial, es el correo y por ahí va a ser todo, pues. Desde que la matriculamos nos hicieron la cuenta de correo electrónico. Ahí ando otra cuenta más en mi celular, ¿verdad? Entonces eso es importante. Identificar qué me funciona a mí con el servicio o el producto que yo vendo. Antes que nos desconectemos, voy a dejar de presentar para tomar asistencia. Y la Lee que está poniendo esto ahorita o ya rato. Uy, quiero ver, a las 9. Ya rato porque hace ya se un buen salió. Rato. No vi. Ya se salió. Se salió, vea. Bueno, sí. Ojalá que la haya tomado con los que la tenían abierta. Bien, voy a tomar así, no vi. Ay, es que a mí si no me habla por micrófono, yo estoy clavada en la pantalla, en la presentación, no en el chat. Voy a tomar, pero ¿dónde está la asistencia de ustedes? Aquí está. Hoy es 16, ¿verdad? Bien, Ada Lizeth Granados. Presente. Ada Rebeca Martínez. Presente. Ana Magdalena Alemán. Presente, Lic. Angélica Azucena García Rivera. Presente. Claudia Patricia.
Presente. Diego Edgardo. Diego Edgardo. Esther Saraí. Esther Saraí. Evelyn Janet. Presente. Gabriela Michelle. Gabriela. Presente. Gloria Antonia. Presente. Henry Vladimir. Presente. Irving Alexis. Presente. Irving Alexis. Presente. Jamie Dayana. Jamie. José Adonai. Presente. José Ángel. Presente. Leonel Rivera. Leonel. Presente. Ahí está. Daisy. Presente. Mariela del Carmen. Mariela del Carmen. Maritza. Milly Arely. Norma Leticia. Presente. Roberto Antonio. Presente, Lee. Rosa Luz. Presente. Sumay Villamilet. ¿Qué es lo que? Vanessa Beatriz. Presente, Lee. Vanessa. Presente. Xiomara Marjorie. Xiomara Marjorie. Jenny Marisela. Me escuchó, Lick. No, ¿quién dijo me escuchó? Sumaybe. Presente. Sumaybe, sí. Xiomara Marjorie y Jenny Marisela. Presente, Jenny Marisela. Eso, ahí está. Sí, me anotó. Nombre. No la veo. Mariela del Carmen Guevara. Ahí está, lista, ya. Maritza y Mili no me contestaron. Pero a Maritza la vi temprano ahí. A Mili, no sé. Mili, está. No vea. Bien. Nos vamos a quedar hasta aquí. Les voy a pasar la otra presentación para que la adelanten leyendo y la vamos a conversar mañana. ¿Les parece? La leen. Muy bien. La leen. Está bien, gracias. Haré preguntas. Gracias. La leen. Feliz noche. Gracias. Feliz a todos. Váyanse a dormir. Igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Vayan a dormir ustedes que pueden. Yo a salir voy. Dios. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Adiós. Ay, qué linda la bebé de la Normita. Dios, Dios. Va a dormir esa niña ya. Ya queda dormida.